Del mediodía con 31 minutos. La temperatura en este momento está alcanzando 26 grados aquí al sur de la ciudad de Monterrey. El cielo medio nublado aquí en Monterrey y en gran parte de la región noreste, incluso hacia el sur de Tamaulipas. Hoy el cielo se reporta mayormente nublado y las lluvias fuertes e intensas que se estuvieron reportando ayer hacia la parte norte de Tamaulipas ahora se trasladan más que nada hacia la parte sur de aquel estado. Ayer también se reportaron lluvias y tormentas en algunos sectores de Nuevo León, en zonas aledañas de la ciudad de Monterrey, de forma fuerte o intensa en algunos puntos, tal y como se lo habíamos comentado, aunque aquí en la ciudad precisamente fue de forma más aislada, pero sí en el resto de la región podemos ver cómo las lluvias fueron intensas desde la noche de ayer y también en algunos lapsos de la madrugada de este martes. Esta vaguada sigue afectando partes del noreste, pero más que nada, reitero, la parte sur del estado de Tamaulipas, y persisten las lluvias también en zonas del centro, del oriente y del sur del país por una onda tropical, mientras que tenemos una perturbación en el Pacífico que ya tiene un 70% de posibilidad de desarrollo y convertirse en el primer ciclón de la temporada, pero esto allá en el Pacífico, aunque la tendencia es de que se aleje. Mientras tanto, ¿qué sucede hoy aquí en la ciudad de Monterrey? Le comento, llegamos a los 32, va a seguir aumentando un poquito más el ambiente cálido en esta tarde. Definitivamente nos va a estar acompañando y el día de hoy el porcentaje de lluvia se reduce solo a un 30%. Algún chubasco de forma ocasional no se descarga. Carta más que nada en el transcurso de esta tarde. Por la noche 25 grados, cielo medio nublado, agradable para esta noche. Y ahora sí nos vamos al panorama de los próximos días. Mañana miércoles mínima de 24, la máxima se va a los 33, el cielo parcialmente soleado, el ambiente cálido, no hay mucho cambio en la temperatura para mañana. Y luego a partir del jueves ya va el termómetro aumentando, ya va para arriba la temperatura, 35 el jueves. Y nos espera un fin de semana de mucho calor y es que hablamos de valores mínimos de 24 a 25 grados, agradable durante las mañanas, pero ya por la tarde cielo totalmente soleado, ya se descarta la lluvia durante todo el fin de semana y esperamos valores máximos entre los 36 y los 37 grados. Hoy en el estado de Nuevo León cabe la posibilidad de algún chubasco ocasional en algunos sectores y en general las temperaturas para todo el estado van a estar alrededor de los 34 a los 35 grados. Si hablamos de la fase lunar, la siguiente fase de la luna es una luna nueva el próximo martes 2 de julio. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Hay un corte comercial y al regresar tendremos más información.